Hola, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Ulises, buenos días, Hermes, Edwin, Nelson, Mario, que ya están por ahí. Buenos días, bienvenidos a Buenos esta días. sesión de martes. Vamos a comenzar en breve, solo voy a monitorear aquí al grupo para que se comiencen a conectar y poder iniciar. Muchas gracias por la puntualidad. Vamos a ver qué les ha pasado a los compañeros para poder dar inicio. Ahí van entrando ya, por ahí viene William ya. Bien, ahí estamos ya, ya van a empezar a ingresar. Vamos a seguir con el contenido de ayer. Nos habíamos quedado en las quejas y reclamos, no lo habíamos terminado de visualizar. Así que ya vamos a dar continuación para que hoy podamos ver también un poco de los cierres, de las técnicas de cierre de ventas. Y ese es, pues, básicamente es el último paso. Bueno, el penúltimo paso del proceso de la venta y también está el postventa, que es el último paso ya de la venta para que podamos dar un seguimiento oportuno a nuestros clientes después de la compra. Miren, tenía una consulta. Le han cambiado el nombre a la aplicación de las Express. Sí, ya le cambiaron el nombre. ¿Verdad que ya tiene otro nombre diferente? Que ayer estábamos viendo eso con mi esposo, estábamos revisando la marca y ahí estábamos viendo que tiene otro nombre, pero ¿verdad que solo es a la aplicación? Las redes sociales se siguen manejando con el mismo nombre, ¿verdad? No, también redes sociales ya cambió el nombre. Ah, ya no se van a llamar Heladas Express. No. Ok, ¿y el nombre se le cambió debido a qué, Nelson? Es Es un una. cambio que ya estaba previsto este cambio desde hace bastante. Ah, como una reestructura de la marca. Solo de plataforma nada más. Ah, solo de plataforma. Ok. Internamente se sigue llamando igual. No, ya no se va a llamar así. Ya Tampoco. todo es. Hoy somos Tada. Ah, ya. Sí, ya me imaginé que había ahí algo. Sí, es que yo pensé que internamente sí iban a llamarse igual. Vaya, permítanme, ya les voy a compartir este. Ya están terminando de ingresar ahí los compañeros, ya les comparto pantalla, permítanme. Un segundito, por favor.
Bien, acá le voy a compartir pantalla. En esta parte nos habíamos quedado de cómo manejar las quejas o reclamos del cliente. Ayer habíamos alcanzado a ver que hay que comunicar cómo va la solución del problema, hay que resolver el problema, ofrecer algo más y hacer el seguimiento, ¿verdad? Oportuno. Acá ya habíamos visto estas de aquí arriba. Ayer habíamos visto afrontar rápidamente el problema, escuchar atentamente, mostrar aprobación, ofrecer disculpas de ser necesario. Y nos habíamos quedado en hacer un seguimiento oportuno, ¿verdad? Que nos permita asegurar de que el problema se haya resuelto y no se vuelva a repetir. Seguir demostrando el interés por el cliente y tener la oportunidad de mantener comunicación con él. Y así, por ejemplo, poder ofrecer nuevos productos o servicios que podrían ser de su interés. Entonces está la comunicación como factor clave. Siempre hay algunas frases mágicas que se recomiendan manejar con los clientes cuando estamos en situaciones difíciles de quejas o reclamos para que el cliente se sienta escuchado. Hay frases como las que ustedes pueden ver en pantalla, ¿verdad? Que podamos mencionarle al cliente cuando ya estamos en la comunicación con él, me parece importante lo que usted me comenta, entiendo su postura, podría aclararme más este punto en pregunta y decir el punto que a lo mejor no nos ha quedado claro para que el cliente sepa que usted lo está escuchando, ¿verdad? Cuando uno repite algo que ellos mismos han dicho, el cliente se siente escuchado, ¿verdad? Y también la frase de si lo entiendo bien, el problema es que, y usted le dice el problema, no se preocupe, ahora mismo lo solucionamos. Cuando ocupamos este ahora mismo, lo solucionamos, es importante que ahora mismo realmente quede solucionado, si no, mejor no usamos esa frase habiendo tantas, ¿verdad? Lo estudiamos y le damos una solución inmediata. Lo que se suele hacer es, y se le puntea lo que hacen los procesos de internos, pero vamos a buscar la forma más beneficiosa para usted. Y también cuando hacemos preguntas, ¿verdad? ¿Le parece bien si hacemos esto, esto, esto y esto? Y ya buscan ustedes una aprobación del cliente, ¿verdad? Entonces esas frases pueden servirles como comunicación clave. 6 consejos para gestionar eficazmente las quejas. Miren, siempre es importante que tengamos un registro de las quejas, que vayamos nosotros haciendo nuestro propio cuadro, nuestro propio Excel de las cosas que estamos hablando con los clientes, las últimas cosas que se han acordado, que se lleve una anotación de fecha en la que se habló con el cliente, hora, para poder ir como recordando la última vez que se habló con él cuando volvamos a hablar, porque el tema que aquí es que nosotros manejamos una cantidad de clientes bastante considerable. Entonces es imposible que de todo se acuerde. Sí hay casos bien especiales y bien puntuales que son tan, tan especiales que usted no los va a olvidar. Pero aún así el registro de las quejas no está de más para llevar un control, más que todo también de la fecha de seguimiento, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que se habló con este cliente? Y también, como se supone, que a todas estas quejas se les ha dado solución. Entonces habría que poner en ese registro si se resolvió o no se resolvió y cómo se resolvió para que usted sepa cómo va a empezar la conversación nueva con este cliente. Ponernos a disposición del cliente, ¿verdad? En cualquier cosa que necesiten para valorar la proporcionalidad y veracidad de mi cliente, ¿verdad? Entender que hay que creerle al cliente hasta cierto punto, pero también corroborar, ¿verdad?, la veracidad de esto. Dar recursos al personal para afrontar quejas. Mire, esta recomendación
Normalmente es para líderes de grupo, jefes de grupo, en donde se recomienda, ¿verdad? Que, pues sí, si los subalternos o los colaboradores de equipo tienen toda la información acerca de los procesos de las quejas o reclamos, pero no tienen las herramientas para poder y los recursos para poder afrontarlas, de nada sirve la parte teórica, ¿verdad? Hay que tener una filosofía de aprendizaje de los errores y esta es fundamental porque pasan, ¿verdad? Que como seres humanos nos cuesta a veces aceptar que nos hemos equivocado. Entonces, es importante que uno entendamos que pues somos humanos y que podemos equivocarnos. Dos, encontrar ese punto medio donde realmente de esa equivocación yo voy a encontrar un aprendizaje, porque tampoco puedo estar justificando el, es que yo soy humano y yo me equivoco, o sea, sí y no, o sea, sí me equivoco, pero una vez, o sea, en la misma, de la misma equivocación no podemos ser recurrentes, porque entonces ya no es de humano, ya es de descuido, ya es de desplicencia a las situaciones, ya no le estoy prestando atención debida, entonces hay como un límite. Si bien es cierto, nos podemos equivocar, tenemos que aprender de esa equivocación para ya no volver a pasar por esa situación similar. Es decir, ah, entonces si me equivoco una vez, ya no me puedo equivocar nunca. O sea, no, pero no es eso, sino que cuando habla de la filosofía de aprendizaje de los errores, se refiere a en eso que ya se equivocó una vez, ya no se puede volver a equivocar porque ya tuvo que haber aprendido de la equivocación anterior. Ahora, si hay otro tipo de equivocación que no tiene nada que ver con lo anterior, sino que es otro problema diferente, otra situación diferente con el cliente, entonces ahí sí, vaya, ya estamos hablando de que es otra cosa, pero hay que tratar la manera de ir aprendiendo de cada situación para que no se haga repetitiva, porque cuando se hace repetitiva es que los problemas se hacen más grandes, porque entonces las quejas y la gente no se siente escuchada. Imagínense, lo peor de todo es cuando le pasa con el mismo cliente. Entonces, la gente dice, entonces, ¿para qué pongo mi queja? Entonces, ¿para qué pongo mi feedback? Si al final, no, no, o sea, las cosas en la compañía no cambian, yo si, sigo siendo ignorado, no me escuchan. Entonces, el cliente se siente como que por gusto está dando su punto de vista, pues porque sigue repitiéndose, repitiéndose, al punto que esta repetición nos lleva a perder este cliente, o sea, a tener una deserción de este cliente. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, sí, Ah, le sí, escuchamos. perdón, Sí, es que, se le escucha. perdón, que sin querer silencié y no lo podía desactivar. Bien, entonces, tenemos que aprender de esto porque si no vamos a lograr, vamos a obtener resultados que son negativos para la compañía que terminan en este tema, ¿verdad? De la deserción de clientes. Y si algo tenemos que cuidar son los clientes, ¿verdad? Hay que hacer un seguimiento de estas quejas precisamente para no descuidar, digamos, el seguimiento, o sea, para no descuidar al cliente, pues, con ese problema que ha tenido, con esa queja que se le ha presentado, ese reclamo. Entonces, dar un seguimiento oportuno. Lo que les ponía de ejemplo, ¿vale? Si ustedes de repente tienen una queja de, digamos, que había que hacer una visita en una casa y el cliente no recibió su producto lo a tiempo, como lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Que hay una hora ahí que estipula que se le va a entregar su pedido y no se le entregó y el cliente llamó al call center para decir que no se le ha entregado o escribió a la aplicación para poner la queja o el reclamo de que no se le ha ido a entregar. Ok, ¿verdad? Se puso, pero hay que monitorear a dónde está el pedido, pues a quién es quién es el driver que lo anda para ver por qué no ha llegado el pedido a donde el cliente.
Pero si yo le digo, ah, sí, vaya, mire, ya le voy a averiguar, ajá, ya le voy a averiguar qué pasó con su pedido, pero nunca le averiguo al cliente, o sea, el cliente se va a quedar pensando, bueno, yo ya llamé, ya van a aparecer por ahí, o ya me van a llamar para decirme qué ha pasado, pero pasa otra hora y otra hora y otra hora, y entonces, pues, o sea, nos damos. O damos más bien la oportunidad de que ese cliente me vuelva a llamar más molesto porque yo no le di seguimiento, ¿verdad? Y entonces como yo no le di seguimiento, me toca inventar, ah, sí, ya anda en ruta, ya llega, y usted tal vez ni ha llamado, o sea, o no le ha dado seguimiento, o no ha visto ni quién es el driver que lo anda, y tal vez ni ha salido de la tienda y usted diciendo que ya van a llegar. Entonces, eso hay clientes que lo notan. Hay clientes que saben que es mentira, que usted no le ha monitoreado su pedido para nada. Hay clientes que lo huelen. Entonces no podemos permitir que una situación así nos conflictúe con un cliente. Si la idea es que nosotros retengamos ese cliente, y no, porque si no pasa, y volvemos al tema número uno que vimos cuando iniciamos el curso, ¿verdad? O sea, pasa que si yo no cuido a mi cliente actual, nunca voy a dejar de buscar clientes. Voy a estar en una eterna buscadera para vender y no para crecimiento. Se supone que la prospección es para crecimiento de la compañía, ¿ya? Entonces no podemos permitirnos tener errores de estos tamaños, ¿verdad? Sino más bien cuidar nuestra cartera de clientes, ¿verdad? Esto es la finalización básicamente del contenido del manejo de objeciones, de las quejas o reclamos, ¿verdad? En la parte de los procesos de la venta. Ahora vamos a tomar asistencia, ya que vi que ya están la mayoría, pero antes quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, consultas acerca de este tema, porque con esto estamos finalizando la sección número 3 ya de su diplomado. ¿Preguntas o dudas? Ok, levanten la mano si está todo bien hasta el momento, por favor. Ok, excelente, perfecto, bien. Voy a tomar asistencia entonces para que podamos registrarla de este día. Recuerden que mañana hay asueto. Mañana, que es 2 de noviembre, hay descanso y vamos a reincorporarnos el día jueves y viernes estamos finalizando el curso. Permítanme. A ver, aquí estamos, hoy es 1 de noviembre. César Alberto Miranda Cruz. Presente. Okay. Edenilson Emanuel Mejía Enríquez. Edwin Alexander González Cepeda. Edwin Alexander González Cepeda. Edwin Alexander Montes Montes. Presente. Edwin Ernesto Cruz Franco. Elmer Osvaldo Reyes Machado. Elmer Osvaldo Reyes Machado. Freddy Hernán Rauda. Freddy Hernán Rauda. Froilán Antonio Espinosa Martínez. Presente. Hermes Gerardo Carpio Chávez. Presente. Jeffrey Wilfredo Sánchez Sandoval. Presente. Jorge Alfredo Hernández Mejía. Jorge Alfredo Hernández Mejía. José Enrique Canales González. José Enrique Canales González. José Ernesto Cruz Figueroa. Buen día, presente. Gracias, José Luis Ramos Chávez. Buenos días, presente. Buenos días, Luis Antonio Serrano Clavel. Buenos días, presente.
Buenos días. Manuel Antonio Mejía García. Manuel Antonio Mejía García. Presente. Gracias. Manuel de Jesús Moya Castro. Presente, buenos días. Buenos días. Manuel de Jesús, perdón, Mario Enrique Guzmán Gámez. Buenos días, presente. Buenos días. Marvin Alejandro Escobar Vélez. Presente. Nelson Adonai Martínez Ramírez. Presente. Salvador Moisés Portillo Perla. Ah, ya lo escuché por ahí. Gracias, Salvador. Samuel Eduardo Ferrer Martínez. Samuel Eduardo Ferrer Martínez. Walter Ulises Pérez Chavarría. Presente. Wenceslao Palma Quintanilla. Wenceslao Palma Quintanilla. William Alexander Cantor Ramírez. Rodríguez, perdón. Ok, gracias. Bien, ahí estamos ya. Bien, vamos a continuar y hoy vamos a dar inicio a la sección número 4. Ya les voy a compartir pantalla, permítanme. Solamente voy a hacer un cambio aquí que como les tengo que presentar, les tengo que dar las presentaciones, creo que de la 3 de manejo de objeciones no se las he pasado. Y estas que vamos a ver ahora, bueno, esta del manejo de objeciones estaba mal el nombre. Esta es la número 4, creo. Bueno, después le voy a cambiar los nombres para compartírselas porque estaban al revés los nombres, si no me equivoco. Vamos a ver, esta creo que es la técnica de cierre. Ya se las voy a compartir en pantalla. Siempre se las voy a hacer llegar al WhatsApp. Y ahorita les comparto. Vamos a ver el paso número 5. Básicamente, este es el paso 5 del proceso de la venta. ¿Se acuerdan que desde el inicio veníamos hablando, verdad? Que el primer paso era la prospección, el segundo paso es la preaproximación y aproximación del cliente, el tercer paso es realizar demostraciones y presentaciones descriptivas de nuestro producto o servicio hacia el cliente, el cuarto paso es el que acabamos de terminar, el manejo de objeciones. Y el quinto paso es el cierre de la venta online. Estos son los pasos del proceso de la venta que se viven con los clientes. Y el sexto paso, que es el que vamos a ver allá por el tipo viernes, es el seguimiento o el postventa que le llaman. Ahora, es importante entender que en estos cinco, en estos seis pasos que está viviendo el vendedor o la persona encargada
de comercializar el producto, ¿verdad? Incluso el tema de la atención al cliente, también al mismo tiempo hay un cliente que está viviendo el proceso de la compra, ¿verdad? Y decíamos, con el proceso de la compra, que eran también 5 etapas, para los que no se recuerdan y tienen ahí donde anotar, estaba el reconocimiento de la necesidad, que es la que va pasando el cliente. En lo que usted anda prospectando, ya hay un cliente ahí que está en la primera etapa, reconocimiento de necesidad. Está después la segunda etapa, que es la búsqueda de información. Está la tercera etapa, que es la evaluación de la información. Está la cuarta etapa, que es la decisión de compra. Y la quinta, que es el post-compra. Entonces, en lo que el cliente está en este proceso de compra, el vendedor está en este otro proceso de venta. Entonces, eso hay que irlo entendiendo porque hay un momento en donde se cruzan y por eso se dan los negocios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el cierre de la venta? Y aquí lo vamos a hacer enfocado tanto en la parte online como en la parte presencial normal, tradicional, digámoslo así. Hay que recordar, fíjense, que nosotros tenemos un cliente muy particular que es que va por generaciones, porque el diplomado es un poco corto, digamos que no logramos abarcar como es otro diplomado, el de la atención al cliente y la tipología. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta también para llegar a esta parte, por eso vimos la segmentación, que hay una tipología muy variada de clientes y están los clientes que son los que van, digamos, los que más compran en línea, es porque hay una particularidad en generaciones que atendemos. Entonces, pero digamos, este paso del cierre de la venta no necesariamente se va a usar solo en lo online. O sea, aquí yo quiero que ustedes no se vayan a casar con como está escrito en piedra. Esto solo lo puedo usar en línea. No, no, no. El tema del cierre de la venta, cómo se ejecuta, cómo se efectúa, se puede usar en ambos. Por ahí hay un micrófono abierto, si me ayudan, que se oye bastante interferencia. Entonces, el cierre de la venta se puede realizar tanto en línea, por teléfono, como presencialmente hablando, ¿verdad? Por favor, creo que hay un micrófono abierto, si me ayudan ahí a cerrarlo. Me ayudan con el micrófono, gracias. Bien, continuamos. Entonces, hay que tener cuidado con el micrófono, por favor, por las interferencias que se escuchan. Bien, continuamos entonces. Vamos a comenzar con el concepto de cerrar ventas. Cerrar una venta es obtener un compromiso por parte del potencial comprador. El cierre de venta implica ayudar al cliente a tomar una decisión. Entonces, básicamente, este cierre se da cuando los clientes ya tienen toda la información acerca del producto o el servicio. Es decir, cuando ya el vendedor hizo todos los otros pasos que acabamos de hablar, ¿verdad? Que incluso lo vimos en el script de la venta, dónde es que aparece, dónde se puede lograr hacer ese cierre. Aunque hay que dejar bien claro que no necesariamente, yo creo que se lo dije cuando estábamos hablando del script de ventas, que no necesariamente el cierre va a aparecer hasta el final. Probablemente tengamos la suerte de tener clientes que ya saben lo que quieren, ¿verdad? Y que, pues, no necesitan llegar ni a las objeciones, es decir, no tienen objeciones. Y entonces estos clientes, básicamente, usted después del saludo y la presentación ya está cerrando el negocio porque el cliente ya sabe lo que quiere. Entonces, no necesariamente vamos a llegar hasta el octavo paso en el script. Entonces, los cierres a veces se pueden dar al inicio también sin objeciones ni nada.
No es tan fácil, pero sí se encuentran clientes con los que usted dice, ay, que todos los clientes me salieran así, ¿verdad? Que de un solo, sin necesidad de andarlos convenciendo. Miren, ayer yo veía un capítulo que estoy viendo una serie que medio la veo ahí en mis tiempos de ocio, digamos, en los tiempos libres que tengo ahí entre horas y horas, o cuando voy manejando de un trabajo al otro trabajo, voy viendo y escuchando más bien la serie que estoy viendo. Y ayer en un pedacito que logré ver de un capítulo, decía uno de los vendedores, porque se trata de ventas, la serie. Entonces, casi solo veo cosas así. Entonces, en la serie, la empresa es una venta. Esta serie es bien entretenida, de hecho es como una comedia, pero me gustó cuando la vi el primer capítulo, porque eran un montón. Y yo dije, ay, no, no sé si verla, porque yo no tengo tiempo, me voy a tardar un montón en verla, decía yo. Pero voy a ver un capítulo. En una noche ahí larga que tuve, dije, bueno, voy a ver un capítulo, dos vi esa noche. Y en esos primeros dos capítulos marcaron para que yo decidiera verla, ver esa serie. Y decía, bueno, la voy a ver, algo voy a aprender. También me voy a entretener y al mismo tiempo voy a aprender algo sobre este rubro económico. Esta es una, la serie está basada, obviamente tiene su drama y su romance, ¿verdad? En algún momento de la historia. Pero le hacen mucho enfoque a la parte comercial de ventas de vehículos. Entonces me llamó la atención porque la gerente comercial es una mujer y sus vendedores, la mayoría son hombres. Es decir, tiene como cuatro hombres o cinco hombres a su cargo, más tres señores, tres mujeres. Pero todos son vendedores de vehículos de diferentes gamas. Entonces, ayer me llamaba la atención que uno de los vendedores decía en el capítulo que ya hoy era más fácil para él cerrar porque él tenía ahí un problema en su mente psicológico que no lo dejaba que él vendiera. Entonces, y básicamente, aunque no lo creamos, hay un montón de cosas que afectan también cuando vamos a hacer nuestras labores diarias en nuestros trabajos. Entonces este muchacho al final logró como vencer ese obstáculo mental que tenía y ahora es de los mejores vendedores. Pero me llama la atención porque él dice que ahora que él ya aceptó este problema que tiene, ya él se siente más libre. Entonces él logra hacer los cierres de venta súper rápido. Es decir, no hace todo el script. Porque a la primera, en el acercamiento, él logra conquistar al cliente, porque obviamente uno entra con más seguridad, ¿verdad? Cuando uno también tiene conflictos personales, si uno no logra equilibrar y aceptar esos problemas y aceptar que hay una solución, esos problemas se trasladan al trabajo y aunque no lo crean, se ve en el desempeño laboral. Entonces, este muchacho, después que una de sus compañeras de trabajo le dice, mire, se tiene que aceptar, o sea, ese problema, pues, o sea, no, es más, no lo vea como un problema. Entonces, mientras usted no acepte esa situación, no va a poder vender. O sea, y de hecho era malísimo en la venta y ahora es el número uno en el área de ventas de esa empresa de vehículos. Entonces, ahí se logra ver que él no necesita hacer todos estos ocho pasos porque justamente lo logra en la entrada, porque él hace el acercamiento con el cliente. Imagínense, o sea, vender vehículos no es tan fácil. Le digo yo que nosotros con mi esposo tenemos una empresa de eso y son vehículos traídos, usados prácticamente y los vendemos. Si hablamos de un nuevo, se vende un poco más económico. Ya no se diga, imagínese estar vendiendo carros nuevos de agencia del año con precios súper altos, que si no es con financiamiento, es como un poco, digamos, complicado venderlos como cash, ¿vea? No digo que no hay, sí ha de haber más de algunos clientes que pueden hacerlo así, pero si nos vamos porcentualmente hablando, estoy seguro que ese es un 20% y el otro 80% tiene que hacerlo con créditos o financiaciones. Entonces, en esta compañía, así se trabaja, en esta que estoy viendo, que les digo, ellos venden vehículos, pero
Son vehículos de, pues sí tienen sus categorías, ¿verdad? Que los de, que los usados, que son los recuperados, de los que la gente ya no puede pagar, están los de alta gama, los de media gama y los de gama más baja. Y cuando ellos ven entrando un cliente, como son 8 o 9 vendedores por ahí, ellos tienen una estructura que les dicen, o sea, tienen tres tipos de ventas, así como, pues entonces hay tres tipos de cierre, básicamente, porque está la venta en línea, la venta por teléfono y la venta en vitrina. Entonces, en estas tres, que la venta en vitrina es la que normalmente conocemos como venta de sala. Entonces, como son 8, 8 creo, 9 vendedores, aquí les dice, la jefatura tiene una estructura en donde le dice qué día le toca a cada quien, semanalmente hablando, a cada quien cuándo les toca en vitrina, cuándo les toca en teléfono y cuándo les toca en línea. Entonces, cada vendedor tiene su cubículo, ¿verdad? En la compañía. Pero también hay un par que cuando les toca, por ejemplo, en línea, no muchito les gusta, no es su estilo, y piden autorización para ir a campo y se van a buscar a los clientes. Hay uno que se va a buscar clientes a pueblos, y lo molestaban y le decían que por qué se iba a buscar clientes a pueblos si ahí no había nada, pues, o sea, ahí a duras penas había vida. Y resultaba que en ese pueblo eran un montón de gente ganadera, gente con fincas, o sea, que tenían una producción bastante fuerte, por ejemplo, de lácteos, de cosas así, ¿verdad? Porque tienen animales, reses y todo el rollo. Y este chero se va para el pueblo y comienza y vende un camión. Después todos estos señores que vieron el camión de este señor del pueblo, ya querían cambiar el camión. Bueno, al final, para no hacerles largo, el que tanto decían que se había ido a este pueblo termina vendiendo 10 camiones más en ese pueblito. Entonces, ¿por qué? Porque vio una oportunidad de negocio, vio prospectos ahí, empezó con uno. Y fue porque platicando un día así con su mamá, la mamá empieza a hablarle de su compadre, que era este señor que le compró el primer camión, que sí, que todavía tiene su negocito, y resultaba que el señor era proveedor de un montón de empresas con los lácteos, con las leches, los quesos y todo el rollo, y andaba en su camión viejo y platicando con la mamá, porque como en todos lados tenemos que andar prospectando, ¿verdad? Cuando nos dedicamos a eso. Se le enciende el foco y un día no llegó a trabajar, solo avisó que se iba a ir a campo y se va para de este pueblo y comienza a hacer la prospección, ¿verdad? Y ahí en esa misma oportunidad lo invitan a una boda de pueblo y en día de trabajo y él dice que, ajá, que ahí va a llegar, pero el señor le dice, o sea, porque el negocio no se cerró el mismo día. En esa boda le dice el señor, venite a la boda de mi hija. Vamos a ver, te voy a presentar a mi esposa, le dice, porque ella es la que toma las decisiones de si sí o no se invierte en algo, ¿verdad? Entonces él llega al evento social, hace la parte social, pero termina cerrando el negocio porque convence a la esposa, se va en el camión a la boda, se lleva a hacerles el recorrido al pueblo, se suben todos los señores a ver el camión, y ahí uno pareciera que es un negocio, ay, que pucha, la pérdida de tiempo. Pero no, la verdad es que hizo la, si se fijan en este pedazo que les estoy contando de esta escena, se hacen todos los pasos de la venta, porque primero fue allá, por lo que había platicado con la mamá, hacer la prospección. En esa misma oportunidad, que gracias a Dios el Señor lo recibe, tiene la aproximación con el cliente, ¿verdad? Y en la misma comienza a explicarle. Bueno, primero empieza con la paja de que a qué se dedica todavía, hace lo mismo, que no sé qué, y en la platicadera le dice que sí, le dice cómo ha crecido el negocio, y él empieza y le dice que lo lleve a ver el camión viejo que usa, y a él empieza a hablarle del otro camión. Cuando están viendo el camión actual, le empieza a hablar del otro camión y comienzan a hablar del tal camión nuevo. Y él le dice que no necesita eso. Pues estamos hablando de clientes que son gente de pueblo,
que creen que con su camión pueden, o sea, si tuviesen un camión más moderno, podían producir más de lo que producen, es lo que les decía. Y empieza a explicarle o sea, hacer una demostración de su producto hasta que lo convence de verlo. Entonces viene el señor y ahí es donde le dice, tráelo, pero estamos hablando que la venta de autos es en la ciudad, ¿verdad? Y le dice, trae el camión aquí al pueblo, le dice, tráelo y vamos a ver, pues, pues yo no puedo ir allá. Y él le dice, no, que tiene que ir. Bueno, al final no puede, el señor, el cliente se queda en que no, no, y él no lo va a ir a ver, que si acaso que lo traiga, tráelo aquí al pueblo y aquí vemos. Entonces, este vendedor hace su labor, ¿verdad? Se va a la oficina, cuenta el cuento, le dicen que los camiones no se pueden sacar. Él ahí ve cómo hace, al final si lo dejan, se lo lleva, bueno, no lo dejan, pues casi que se lo lleva obligado, pero al final resolvió, pues se lo llevó, ¿verdad? No de la mejor manera, pero es una serie, pues es una cosa ficticia, pero da a demostrar que a veces también los procesos burocráticos de una compañía pueden truncar negocios. Si lo vemos por ese punto, yo porque lo veo del lado de negocio, ¿verdad? Del lado de la comercialización y el marketing más que el entretenimiento, pero realmente ese es parte de la comedia, que él agarra el camión y se lo lleva y bueno, se hace un gran relajo en la serie, pero es porque van buscando la parte de entretenimiento comedia. Sin embargo, en la vida real puede suceder, bueno, aquí hay empresas de vehículos que sí sacan los carros porque precisamente el cliente se enamora tocando el producto, ¿verdad? Viéndolo, probándolo y hay clientes que no pueden ir a la empresa a ver. Y si usted quiere que el cliente le compre, tiene que llevarle el producto, ¿vea? Entonces, en esta oportunidad, él se lleva el camión al pueblo, se va a esa boda en el camión, obviamente socializa un momento en el evento, en una parte del evento salen a ver el camión y se van todos los compadres del señor a verlo, se suben, lo lleva a dar una vuelta, lo tocan, lo manejan, regresan al evento y él ahí en el evento. Más que estarse divirtiendo, que sí se ve que se divierte, pero es parte de la comedia, como le digo, pero él al mismo tiempo ahí se ve que estaba prospectando, ¿verdad? Hace los prospectos ahí de los otros señores y habla con la esposa del señor al que le quiere vender el camión, la convence y todo, bueno, al final se va del evento, llega a la oficina, lo regañan por lo que hizo, pero después todo resultó favorable porque al final se logró el cierre del negocio, ¿verdad? Entonces, obviamente hay una serie de objeciones que se presentan, que una de esas era de que el señor le decía que si no le llevaba el camión al pueblo, él no lo iba a comprar porque él no lo iba a ver a la ciudad. Otra objeción que se presentó, que la esposa era la que decidía y que si la esposa decía que no, pues no se compraba. Otra objeción era que él decía que su camión viejo era la maravilla del mundo, pero le había metido un montón de inversión de todas las veces que lo había reparado. Y así surgieron varias objeciones que él logra rebatirlas, ¿verdad? Hasta que logra el cierre. Después que ya logra el cierre, es que después de eso, repasados los días, que ya los vecinos del pueblo, los señores, otros ganaderos y otros que se dedicaban a otros rubros de negocios del pueblo hacia las ciudades, ya empiezan a ver que, pues sí, ya empiezan a ver el producto ahí, vea, transportado en las carreteras del pueblo, y de repente él vuelve a ir, cuando ya le toca ir a dejar el camión, cuando él va a dejar el camión antes de que pasara esto, lo va a dejar, pero para pasarlo a dejar al cliente que ya lo había comprado, pasa por donde otra señora que tenía una ladrería. Y en esta ladrería viene y le dice, vaya, miren, aquí está el camión que le vengo a entregar a fulanito. Y viene la señora, se sube, lo prueba, bueno, lo entrega, se va, la gente lo ve y a los días le llama a esta chera y le dice, mire, siempre sí quiero el camión. O sea, una demostración de producto logró cerrar otra venta. Se cierra el negocio y vende un segundo camión a esta señora de la ladrería. Y después ya los demás personajes del pueblo empiezan a ver todo eso, porque es un pueblo chico, pero es un pueblo que da producción de diferentes productos, valga la redundancia, porque es el campo. Entonces,
Ahí es donde estaba la gente que podía comprar. Y miren, en efectivo, o sea, cash, los pagos, ¿ver? Entonces, como a veces también prospectamos en los mismos lugares, o como tenemos un segmento definido de ciertas categorías de edades, de rubros económicos y todo de nuestros clientes, y no vemos más allá. O sea, el prospecto, el nicho de mercado puede estar establecido. Eso no digo que no, porque debe de, porque nosotros tenemos que saber a qué mercado meta vamos a hacer negocios para cerrarlos, para que la gente pueda comprarlos también y que los pueda pagar, que es importantísimo. Pero no podemos cerrarnos oportunidades nuevas. Es decir, si mi segmento está así, 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 no quiere decir que allá en un pueblo no voy a encontrar gente que cumpla con ese perfil. Entonces, el tema es que a veces no queremos ver más allá de lo evidente. En este caso, en esta oportunidad, este muchacho se va y lo vieran cómo lo molestaban los vendedores porque se iba para ese pueblo a vender y le decían, ¿y qué va a ir a hacer como ese pueblo? Casi que le decían que de mala muerte. Y él decía que allá había plata, es que allá hay plata, allá hay plata, allá hay plata. Y aquí pasa, aquí en muchos sectores de nuestro país hay lugares que no son aquí en la ciudad donde hay dinero, donde hay dinero. Y mucha gente no lo ve como oportunidad de negocio, pero otra gente sí, rapidito lo ve. Entonces eso también, de eso se trata, de andar buscando las oportunidades de negocio que me permitan lograr los cierres. O sea, lo que implica es ayudar al cliente a tomar la decisión. Imagínense este señor, ni siquiera se hubiera imaginado en su vida que iba a cambiar el camión porque no salen del pueblo. Teniendo el dinero, teniendo la oportunidad de negocio, teniendo el crecimiento, porque podía, obviamente, si es que él se dedicaba a la exportación de lácteos, entonces, pero con el mismo camión viejo lo dejaba varado. Vaya, para decirles, son señores millonarios en los pueblos, pero porque son millonarios que ellos mismos manejan los camiones, pues si acaso un empleado tienen y les ayuda y así, ¿ve? Entonces, al final, como este señor, este vendedor, ayuda al señor a tomar la decisión de compra y logra cerrar y después cierra el otro camión, el segundo camión, al final, logró hacer negocio. Después de un mes de haber hecho esos dos negocios, le vuelven a llamar y le dicen de que necesitan camiones, ¿verdad? Y hay una parte en esa trama que pasa que este muchacho anda con unas cosas ahí personales y su desempeño baja y no le pone atención y estuvo así de perder el negocio hasta el mes siguiente que, bueno, lo despiden y le dicen que ya no puede porque solo había vendido esos dos camiones y como dos vehículos y lo despiden y se va a la competencia. Y en la competencia le dicen que solo lo contratan si él lleva un negocio grande. Y entonces se acuerda de aquel cliente que ignoró. Y vuelve a llamar a su contacto del pueblo y se va para el pueblo y le gana el negocio a otra empresa que estaba haciendo la cotización y se gana el negocio de los 10 camiones. Se regresa a la competencia y le dice, vaya, usted me dijo que me contrataba si yo traía un negocio de grande y aquí le traigo la orden de compra de 10 camiones. Entonces cerró el negocio ya con un ganadero más adinerado del pueblo y logra vender 10 camiones en una sola venta. Logró hacer ese cierre porque ya le puso otra vez empeño al trabajo y además le ayudó al cliente a tomar la decisión de compra y lleva la orden a la empresa y hace el negocio. Entonces logró cerrar. Pero es lo que les digo, o sea, a veces nos quedamos en el escritorio esperando, ¿verdad? Que el cliente llegue y no es así. Hay que hacer la labor, sí, por teléfono de vez en cuando, por correo, por mail, por redes sociales, por vitrina, pero no siempre va a ser la misma oportunidad de cierre. Por eso es que ahí tienen esa estructura en que hoy le toca a estos en sala, ahora les toca a estos en línea, ahora les toca a estos por teléfono. Entonces, pero como a algunos no les funciona el tema de estar en línea, hay que buscar otras alternativas de campo. Ah, no, es que aquel vende más porque solo en sala lo ponen. No, no es así. Entonces, pero eso sí, los que llegan los que están en sala, si no venden, es porque no hacen la labor de venta. Porque cuando el cliente llega a ver el vehículo, es porque lo quiere comprar, es porque tiene para comprarlo. Nadie en su sano juicio
se levanta un día y dice, hoy me quiero comprar un carro, pero de agencia? Nadie. Si no tiene uno la plata, nadie se levanta así. Si no tiene uno posibilidades de sacar un financiamiento, nadie se levanta así. Uno se levanta a ver producto bajo sus posibilidades económicas, y más si hablamos de un vehículo. Entonces, si usted llega a una agencia a ver un vehículo del año, es porque usted tiene las posibilidades de compra. Entonces, si usted llega a Grupo Q, por ejemplo, y entra a ver un carro y el vendedor no le vende, es porque el vendedor no hizo la labor. Ya, porque nadie llega, ay, sí, hoy me levanté con ganas de cambiar el carro. O sea, solo se levanta la gente que puede comprarlo, así, pero los que no podemos, no nos levantamos. No vamos a decir, tengo ganas de ir a vitrinear, voy a ir a ver carros. No, o sea, vamos a vitrinear, ver zapatos, si acaso, porque eso está dentro de nuestras posibilidades. Pero de que me voy a levantar a vitrinear a un Grupo Q a ver vehículos del año, ya quisiera yo, ¿verdad? No se puede. Entonces, todo aquel cliente que entra a esas agencias es porque quiere comprar. Entonces, la labor la tiene que hacer el vendedor. Si no, es que no andan viendo zapatos. Entonces, los que entran a sala, los que se ponían, lo que les decía la gerente a ellos, si está en sala y el cliente entra y usted no vende, es porque usted no hizo el acercamiento debido. Y se demuestra con este vendedor que les digo, que después que otro vendedor que resuelve sus conflictos internos, él después en sala le funcionaba y se convierte en el mejor vendedor, porque miren, tiene un acercamiento espectacular con sus clientas y clientes hombres también, y les logra vender. Incluso en esa serie se permiten que la gente llegue y se suba al carro, ¿verdad? Y todo. Entonces, el vendedor llega y le dice que si el carro es para esta persona, y le dice sí, pero por su personalidad, usted merece un carro de alta gama. ¿Y por qué?, le dice la señora. Y empiezan a platicar y hay un acercamiento. Muestra el producto y la baja del carro y la sube al otro carro, porque no hay nada mejor que el cliente toque el producto y lo sienta. Entonces, y lo llevan, de hecho, a dar una vuelta por ahí en la zona, los dejan que manejen. Entonces, eso les funciona para ayudar al cliente a tomar la decisión de compra. Siempre van a haber objeciones. Es raro el cliente. Mire, todavía no he visto en la serie un cliente que llegue y diga, hola, vengo a comprar un carro, ¿cuánto cuestan? Tanto, tenga. No, todavía no. Por eso me gusta la serie, porque hay mucho trabajo en equipo, hay bastante tema de atención al cliente, hay muchos procesos de venta con diferentes prospectos y tipología de clientes, diferente tipo de vendedores también, ¿verdad? Está el vendedor que es el coqueto, está el vendedor que es más serio, está el otro vendedor que es más pilas y más salsa, está el otro que se cree la gran cosa. O sea, hay una tipología de vendedores que en la vida real sucede y pasa en las áreas comerciales. Y que cada quien tiene sus técnicas para vender, que van basadas en la teoría normal, estrategias, procesos y todo el rollo, pero cada quien tiene como su feeling, ¿verdad? Uno más aprobable que otro, ¿verdad? Y otros que al final van aprendiendo de los otros también, porque sus técnicas ya no les funcionan, etc. Entonces, por eso es que me gusta la serie, porque hace énfasis a muchas cosas de la vida real en el área comercial. Miren, yo nunca he trabajado en ventas de vehículos así en una empresa como esa, más que las que nosotros tenemos con mi esposo. Pero como les digo, nosotros con mi esposo vemos vehículos importados, los traemos ya usados, chocados, los reparamos y los vendemos. Pero nunca había visto una serie como en sala, en ventas que solo se dedican a eso y de agencia, o sea, carros del año. Entonces, que es bien complejo, porque no es un producto que sea de bajo precio, es un producto que tiene precios súper altos, ¿verdad? Entonces, si me voy a la parte situacional económica de mi país, yo digo, puchica, quizás me costara, pero la verdad es que ellos tienen muy segmentado el nicho y el cliente al que se busca, ¿verdad? Entonces, eso es lo divertido también de ir aprendiendo como estos comercios. Ahora, el cierre de ventas o desenlace es como un momento determinante de la venta.
Alcanzar un acuerdo con un cliente no va a ser siempre algo inmediato, tiene sus momentos, son 5 fases, la preparación o estudio. Ustedes tienen que conocer bien su producto, bien lo que venden, cómo lo venden, a dónde lo venden, a cuánto lo venden, a quién se lo venden, ¿verdad? Hay una determinación y o creación de las necesidades del cliente, saber si mi producto es de una necesidad básica o es una necesidad secundaria para saber cómo le voy a llegar al cliente, ¿verdad? También la argumentación, es importante que nosotros tengamos argumentos para ofrecer nuestro producto, ¿verdad? Si nosotros no logramos argumentar bien lo que voy a vender, es bien difícil que logres convencer al cliente. Además, hay que recordar que el cliente, bajo estos argumentos, es que va a hacer sus objeciones. Si nosotros no decimos bien lo que nuestro producto ofrece, lo que nuestro producto cubre como necesidad, el cliente va a poner más objeciones. Recordemos que las objeciones son aquellas barreras o excusas que el cliente pone para comprar. Entonces, si mis argumentos no son válidos, el cliente me va a poner más objeciones de las que yo espero. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos bien o conozcamos bien y tengamos un estudio bien de nuestro producto o servicio para poder dar bien los argumentos. Ahora, no quiere decir porque entre más bien los doy, menos objeciones van a salir. No siempre puede salir alguna, pero ahí es donde viene esta faceta, ¿verdad? Esta parte de tener el tratamiento de objeciones correcto y verlo como una oportunidad de reforzar todo lo que ya argumenté en esa parte de la argumentación. Y así pues lograr el cierre o el desenlace del negocio. Con esta lámina vamos a cerrar. Miren los tipos de cierres de venta que existen. Y el día de jueves los vamos a ver uno por uno para conocerlos. El primero que vamos a estudiar es el cierre invitacional. Vamos a estudiar también el cierre puerco espín, el cierre por equivocación, el método de plan de acción. Vamos a ver el método de la preferencia, el método de la alternativa, el método de la autorización, el método de la orden de compra, el método de cambio de precios, el cierre rebote o boomerang, el cierre de la máxima calidad y la técnica de la venta perdida. Esos son algunos de los que vamos a estudiar. También vamos a ver el cierre alternativo y el cierre reflexivo y el cierre directo y el cierre de la situación similar. También está el cierre asumido y el cierre penalizado. Hay unos mejores que otros, otros que en lo particular yo no uso, y ya les voy a ir diciendo yo cuáles y por qué, y hay otros que son los que la mayoría usa porque son los más frecuentes, son los más efectivos. Sin embargo, es importante conocerlos todos, ¿verdad? Porque acuérdense que, como les decía, cada quien tiene sus estrategias. Usted va a conocer los procesos, la teoría, los tipos y todo el rollo, pero usted va a ir identificando cuál es el que más se le facilita a usted como vendedor. Entonces, va a usar el que más sienta usted que logra ayudarle a cerrar negocios. En esta serie que les digo, cada quien tiene sus estrategias. Miren, está, como les digo, el vendedor que es un señor, que es bien serio, que es bien recto, bien educado y bien diplomático para cerrar. Está la otra, que es la picky, ¿verdad? La que solo le gusta atender clientes VIP de alta gama y que porque dice de que ella es de la alta sociedad y que ella solo tiene que atender clientes así y le funciona ponerse como en ese nivel, ¿verdad? Y logra atender solo clientes así por el tipo de categoría de vehículos que le han puesto a vender. Está el otro que es el típico vendedor que es seductor y que le gusta venderle solo a mujeres. Está la otra que es la vendedora también que le gusta solo atender a hombres
y le gusta y llevarlos a dar una vuelta en el vehículo y les empieza a decir que ahí puede subir a la novia, a la no sé quién, a la no sé cuánto, la tipa, y el tipo también hace lo mismo. Está el otro que es el correcto, que es el que les digo que se fue al pueblo, que este vende a la cabalidad, ¿verdad? Sin andar con trampas y sin seducciones ni nada, meramente porque conoce su producto. Y así les puedo mencionar, el otro que era bien inseguro, que ya logró reunir, arreglar sus conflictos y es bien respetuoso para vender, pero porque arregló todos esos conflictos internos que tenía. Está el otro que es el tramposo, ¿verdad? Porque también, así como hay una tipología de clientes, hay una tipología de vendedor, que este le ofrece una parte al cliente para que cuando son empresariales, para lograr cerrar negocios que no le trajo nada bueno porque ya lo despidieron. Entonces, la serie tiene como una variedad de trama, de enseñanza para el área comercial, ¿verdad? Bien. Vamos a ver el día jueves todos los tipos de cierres uno por uno para irlos aprendiendo y nos vamos a quedar hasta aquí por temas de tiempo. Mañana es asueto, no hay clase. Así que traten la manera de los que no han hecho la sección 4 avanzar en el tema del examen final y laboratorios que estén ahí pendientes para que ya para el jueves ya esto esté finalizado. Nos vamos a quedar hasta aquí. Y yo ya voy a tomar asistencia de los que no me habían contestado, que creo que fueron poquitos. Y nos vemos el día jueves siempre a las 7. Pasen feliz día y que tengan un día muy producido. Se cuidan mucho. Hasta luego, nos vamos a quedar hasta aquí. Gracias. Feliz día. Feliz día, adiós. Gracias, feliz día. Feliz día. Ya le puse su asistencia, Elmer. Se cuidan. Gracias, buen día. Buen día, se cuidan.